buenas noches. Espero que hayan pasado un día muy bendecido, especialmente poniendo mucho ojo clínico en sus relaciones. Espero en Dios que de alguna forma algo de lo que aquí se dice pueda ser una bendición en la vida de una persona. Quisiera invitarles, por favor, a orar juntos, a invitar la presencia de Dios con nosotros. Inclinemos el rostro para orar, por favor. Padre Celestial, esta noche es una nueva oportunidad para estar en un ambiente muy bonito, con música tan preciosa como la que acaba de sonar aquí, y abrir tu palabra con tranquilidad. Pero entre tantas personas que hay reunidas aquí, y a través de la pantalla, aún a través o en medio de la comunidad de hermanos y amigos sordos, es posible que existan distracciones. No permitas, por favor, que nada nos impida escuchar tu voz. Por eso suplicamos, por favor, que el Espíritu Santo pueda controlar nuestra mente en esta hora y puedas dar un mensaje certero a nuestras vidas. Levanta a Jesucristo, Señor, para que todos seamos atraídos hacia Él. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos años atrás, en un congreso de profesionistas universitarios, de esos preciosos congresos que el pastor Oscar Rivera organizó, fuimos con varios jóvenes a la zona de La Paz, Baja California Sur, me parece que era en Los Cabos, específicamente ese congreso. Yo trabajaba para la Asociación Norte de Tamaulipas en ese tiempo y me tocó llevar como unos 30 muchachos a ese congreso. Y era un congreso con el propósito de motivar su fe, de animarlos. Dentro de la delegación de muchachos que llevábamos, iba uno muy emocionado, porque se acababa de comprar un teléfono con el dinero que había estado ahorrando durante varios meses. En aquel tiempo acababa de salir, no recuerdo bien si era el iPhone 10 o quién sabe qué número era, pero era el último número que había salido. Lo había comprado no en una tienda en México, sino que lo había mandado traer desde California. Y el muchacho iba emocionado con el teléfono. Me acuerdo que en el vuelo decía, pastor, pastor, selfie, selfie, y todos a la selfie. Y al rato otra vez, pastor, pastor, foto, foto, y todos a la foto. Ya hasta los compañeros empezaron a decir, ya sabemos que traes teléfono nuevo, ya sabemos. Pero él andaba emocionado, usted sabe, como un niño con juguete nuevo. Dentro de los eventos de los primeros días, no recuerdo si era el primero o el segundo día, el evento marcaba tener un tour por el Mar de Cortés. Y entonces el evento rentó un barco, donde íbamos más o menos unos 250 muchachos, en un tour precioso, ¿no? El arco, un lugar muy bonito, quien ha paseado por ahí sabe que es, pues es bonito, es agua. Le voy a ser honesto y les abro mi corazón, yo no soy muy aficionado a los barcos. En cuanto subo, yo empiezo así como a sentir cosas raras en el estómago. Así que yo iba por obligación, porque mis muchachos iban allí. Y me acomodé en un rincón así de la parte externa del barco, recargándome, agarrando mi estómago para que no se moviera demasiado. Mientras miraba que los muchachos, todos, sin excepción, iban sacando fotos, estaba lleno de muchachos por todos lados, incluido este joven. De repente, en una de esas escenas, en un momento, pues, yo diría segundos, el muchacho se encontraba casi al estilo Titanic, ¿no? En la orilla, grabando algo así, y entre todos los que estaban amontonados, alguien dio un manotazo. Pegó. De verdad, yo lo vi, y como si viera una película en cámara lenta, yo lo vi, el teléfono vuela. Empieza a caer, y se oye un grito desgarrador, así, desde el fondo del corazón. ¡No! El teléfono cae. Todavía, como parece, como que si se burlara la situación, el teléfono pega en una orilla del casco, se levanta. El muchacho mete la mano por uno de los espacios entre los tubos del barco y se pasa a un lado. Y el teléfono cae. Exactamente ese sonido que se escuchó ahora, se escuchó ahí. Entonces, ¡ah!
Y cuando acabó el ruido, ¡no! Todos quedamos mudos. Y el muchacho literalmente quedó arrodillado abrazando el fierro ese. Eso duraría más o menos, por calcular algo que sea real, unos 6 segundos eternos. De repente alguien dijo, ¡el arco, el arco! Y todos volvieron a su vida normal y fueron a tomar fotos otra vez. Todos menos yo, porque ese muchacho venía conmigo. Y yo me quedé bien atento donde estaba, dije, no voy a hacer que se quiera aventar. Y ahí se quedó el muchacho por algunos minutos. Se levantó, se metió al camarote, ya no siguió en cubierta, y se sentó mirando al horizonte con la mirada perdida. Yo no sabía qué hacer. De verdad, verlo me partía el corazón. Me partía el corazón. Yo quería decirle, lo siento, pero la verdad es que no me animaba ni a decirle eso. Lo único que atiné es a sentarme. Me senté a su lado y le dije, ¿estás bien? Y él me miró con cara de, ¿usted cree que estoy bien? Pero no dijo nada. Y después de un tiempecito se animó a decir, estoy bien, pastor. Déjeme un ratito solo. Pues me fui. Pero yo iba preocupado. El muchacho ya se le arruinó su evento. Así estaba yo. El muchacho, su teléfono, su trabajo, su dinero. ¡Ay, el muchacho! Y así me la pasé, así me la pasé, así me la pasé. Pero debo confesar que después se me olvidó. Al otro día se me olvidó. Al tercer y penúltimo día del evento, me acordé. ¿Cómo estará el muchacho? Y fui a buscarlo. Lo encontré con un grupo de amigos sonriendo, platicando, feliz, como si no hubiera pasado nada. Me alegró, pero me intrigó. Y acuérdese el lema, nada de chisme, pero sí de información. Y entonces le digo, oye muchacho, ven, a ver, ven. ¿Qué pasó, pastor? Te veo tan contento que parece que no pasó nada. Y me dice, no, sí pasó, perdí un celular. Pero te veo tan tranquilo. Me dice, mire, pastor, no se preocupe. Como dicen mis papás, son cosas materiales. Y yo entre mí dije, estoy más preocupado yo que él. A ver, explícame, ¿cómo que son cosas materiales? Sí, mire, la verdad es que sí me sentí triste. Pero mis papás me han enseñado que más importante es la vida. Y véame, pastor, estoy vivo. Soy vivo, yo valgo más que un teléfono que está ahí en el mar. Además, le he sacado provecho. ¿Cómo? No entiendo. Sí, es que se ha corrido el rumor del muchacho que perdió el teléfono en el mar. Y ahora vienen las muchachas, muchas muchachas, pastor, y me preguntan, oye, ¿tú eres el que perdió el iPhone en el mar? Y le digo, sí, soy yo. Y ahora tengo muchas amigas, pastor, así que ni se preocupe, he estado en peores condiciones. ¿Saben que yo recuerdo esa historia? Y cuando lo veo y me lo topo por una frontera de este país, yo le digo, hey, jovenazo, me da mucho gusto verlo porque él me hizo entender el contexto del mensaje de esta noche. Me llamó poderosamente la atención, como él dijo, como me han enseñado mis padres. Esas son cosas materiales. Hay dos formas para ver la vida en esta tierra. Y el Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, enseñó, predicó y abrió los ojos a las personas acerca del reino de los cielos. El reino de los cielos es un término que usted y yo vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras constantemente. Leyendo los evangelios, usted va a encontrar referencias constantes porque el reino de los cielos es semejante a, porque el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos esto, el reino de los cielos aquello. Ese es el mensaje que Cristo vino a enseñar y ayudarnos a entender con sus ojos. El reino de los cielos, en pocas palabras y por el tiempo tan concreto que tenemos, describe uno de los dos reinos en los cuales nos movemos todas las personas. Y esto es bien importante que lo tengamos en mente. En este planeta, todo ser vivo, todo ser humano, mejor dicho, todo ser humano pertenece a uno de los dos reinos que existe.
el reino de Cristo o el de su enemigo. No hay puntos intermedios, o es uno o es otro. O uno nos guía y si no nos guía, nos guía en otro. Sea que nos guste o no, queramos o no, estemos de acuerdo o no, eso pasa. Son dos reinos que se mueven aquí. Jesús vino a enseñar el suyo. Porque el reino de su enemigo estaba, por lo menos en el tiempo de Cristo, mucho más difundido que el de Jesús. El reino de los cielos tiene varias dimensiones. Y me gustaría que las pudiésemos mirar para que tengamos más claro de qué estamos hablando. Por favor, tome su Biblia conmigo en esta hora. Tome la Biblia. Vamos a abrir la Biblia juntos. Me gustaría, por favor, que se puedan dirigir al libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 1. Romanos 8, 1. Y vamos a ir desglosando algunas facetas del reino de los cielos, que es muy importante que todos tengamos claro esta noche. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién, mis hermanos? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al el Espíritu. Esa es otra forma de hablar del reino de los cielos, el reino del Espíritu. Las personas que no andan conforme a la carne, dice el apóstol Pablo, sino conforme al Espíritu, los que son guiados por el Espíritu Santo, esas son las personas que son guiadas y viven en el reino de Dios. El reino de Dios es una filosofía, una forma de entender la vida muy distinta, que solamente se puede entender a la luz del Espíritu Santo. Sean cosas agradables o adversas las que enfrentamos, es el Espíritu el que nos ayuda a verlas y entenderlas de forma muy distinta a lo convencional. Mire un poquito más adelante, Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué cosa? Vida y paz. El reino de los cielos es vivir avanzando nuestra vida con una visión que solamente a través del Espíritu Santo entendemos. No importa lo que enfrentamos, miramos las cosas no como un ser humano normal las mira, sino como el Espíritu Santo nos impulsa a mirarlas. Déjeme ver si puedo explicar esto de la siguiente manera. Hace varios años atrás, cuando estaba en las divisiones infantiles todavía de esta iglesia, en la edad de la adolescencia, donde, ay, esa adolescencia, pues, todo sube, todo baja, todo te estresa, todo te pone mal humor, no sabes si estás contento, triste, angustiado, no, les ha pasado, ¿verdad? Adolescencia. Una de las cosas que a mí más me estresaba era que salieran barritos en la cara. Ah, cómo me estresaba. Yo le decía a mamá, mamá, ya me salió otro granito. Mi mamá me decía bien linda, pero ni se ve, mijo. Pero yo sentía que era un volcán. Y un sábado de mañana me pasó eso. Y ese sábado yo no quería ir a la escuela sabática porque era el departamento de juveniles allá en la parte de arriba, el segundo piso de la iglesia por atrás. Y yo no quería ir porque yo sentía que todos iban a ver mi volcán. ¡Cuál! Ni se veía. Pero uno siente eso a esa edad. Y yo le dije a mi mamá, no quiero ir a la iglesia. Tiene que ir, mijo, vamos, tiene que ir. No, es que todos se van a reír de mi grano. Mijo, ni se van a dar cuenta. Y ahí estuvo animándome y fui. Y ahí voy todo triste. Oh, yo ni quería venir. Wow, 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 wow. Y en eso venía de mal humor y llegué a la escalera. La escalera que está más o menos a esta altura, atrás, para subir a los departamentos. Y en esa escalera tuve un encuentro con la visión espiritual del reino de Dios. Y lo tuve de la manera menos esperada. Adelante de mí en el turno para subir la escalera iba una dama con su niño. Yo no recuerdo exactamente cuántos años tendría el niño, pero llamó mi atención porque ese niño traía unos lentes oscuros. Y rápido pude percibir que no veía.
La mamá lo llevaba de la mano, pero el niño no quería subir. La escena llamó tanto mi atención que yo tampoco quise subir. Y aunque la hermana volteó y me dijo, pásale, yo le dije, no, adelante. Muy bien. Ella quería subir y el niño se jalaba. No quiero, mamá. Yo no quiero. Ella lo tomaba con cariño y dijo algo como esto. Dijo así, Luis, repite conmigo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Repite conmigo. Y el niño repetía, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y subía un escalón. Y la mamá quería jalar y el niño volvió a jalar. Vuelve a repetir conmigo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y subía otro escalón. Muchachos, escalón por escalón, versículo tras versículo. Y yo atrás, aunque ella no se dio cuenta, yo también venía repitiendo. Me lo aprendí. Y fui toda la escalera atrás de la doctora Daisy Blay y de Luis Eduardo. Toda la escalera atrás. Hasta que llegamos a la parte superior. El niño entró a su departamento y yo también entré al mío y me di cuenta, me avergoncé, porque mis ojos estaban llenos de adolescencia mirando cosas sin sentido. Y el ejemplo de la doctora Daisy con Luisito me enseñó diametralmente a cambiar mis ojos a las cosas que son guiadas por el Espíritu. Luis no lo sabe. Y quizás estás mirando esto esta noche, Luis. Estás escuchando esto. Yo lo sé. Hoy te quiero decir esto. Transformaste mi vida en Cristo. Hace un tiempo, andando aquí buscando un lugar, lo encontré tocando el piano en un departamento. Muchacho que toca el piano lindo, que ha crecido tremendamente. Pero yo sé que es porque sus padres en Cristo han sabido transmitirle el reino de los cielos. Cada vez que tengo miedo, cada vez que mis ojos se quieren fijar en las cosas que me están estresando aquí, hasta el día de hoy repito, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es vivir en el Espíritu, eso es vivir en el reino de Dios. Dígale al de al lado, hay que vivir en el Espíritu. Dígale así al de al lado, hay que vivir en el Espíritu. Hay que vivir en el Espíritu. Hay unas características más que me gustaría que llevemos claras de cómo funciona el reino de Dios. Acompáñenme, por favor, velozmente en su Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Hay algunas características que el Señor Jesucristo dio acerca del reino de los cielos que son muy especiales. Me llaman muchísimo la atención. Mateo capítulo 13, verso 31. Si lo tiene, por favor, diga amén. Muy bien. Si no lo tiene, diga misericordia y esperamos buen tiempo. Otra parábola les refirió diciendo, ¿cómo dijo Jesús? El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró. Por favor, siga conmigo con detalle, porque al final voy a hacer una sencilla pero importante pregunta. Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Mateo 13:33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Noten que ahora dice, escondió. Finalmente, Mateo 13:44. Ahí adelantito.
Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En estos tres versículos, el Señor Jesús está presentando una característica constante del reino de los cielos. Quizá usted la encontró. El reino de los cielos es semejante a una semilla que está sembrada. ¿Las semillas que están sembradas se ven, sí o no? No. El reino de los cielos es semejante a la levadura que está dentro de la masa. ¿La levadura se ve? No. El reino de los cielos es semejante a un tesoro que está escondido. Por lo tanto, tampoco, ¿qué cosa? Se ve. En estos textos hay dos cosas que me gustaría que usted lleve a su mente esta noche acerca del reino de los cielos. Número uno, el reino de los cielos es valioso, valioso, valioso. Tanto como para vender todo lo demás. Pero el reino de los cielos no siempre es visible en la vida de una persona. Dicho de otra forma, no siempre es fácil distinguir cuando una persona vive en el reino de Dios y cuando no. A ver, véanse entre ustedes, a ver si logran descubrir algo. Véanse entre ustedes, véanse, véanse. Pregúntenle al de al lado, ¿vives en el reino de los cielos? Pregúntenle. ¿Vives en el reino de los cielos? Respóndale, respóndale. No ande preguntando eso, quédate con la duda. Dígale así. Es que no se ve. Usted me puede ver a mí, pero usted no sabe si yo vivo en el reino de los cielos o no. No lo sabe. Es más, yo me atrevería a decir que viendo aquí la iglesia con los ojos finitos que yo tengo, yo no sé quién vive en el reino de los cielos y quién no. Es que no se ve. Al principio son principios chiquititos que están muy internos en el corazón del ser humano. Pero el mensaje es que un día se verán. Y tarde o temprano necesitaremos saber si están con nosotros o no. ¿Me están siguiendo? Pongo el ejemplo. Hace años atrás estaba estudiando aquí mi último verano de la maestría. Atendía al distrito de Ciudad Mante, Tamaulipas. Y recibí la llamada del primer anciano, un hombre de Dios. Y el hermano Raúl Violante me dice, pastor, yo sé que anda con sus materias, ocupado, ocupado. Pero mire, ya viene la escuelita bíblica de vacaciones y ya está lloviendo. Llueve más adentro del templo que afuera. Pastor, yo sé que anda bien ocupado, pero ya démosle para adelante con el tema de cambiar el techo de la iglesia. La iglesia de Ciudad Mante, quien la conoce, tiene más de 50 años. El techo era de asbesto todavía. Entonces, el hermano decía, hay que cambiarlo. La iglesia había venido ahorrando dinero para poner una losa de concreto, pero las cosas estaban encareciendo y necesitábamos cambiar ya. Yo recuerdo que le dije, hermano, mire, ya la próxima semana regreso, déjeme regresar y lo analizamos en la junta. El hermano Violante, un hombre de visión, me dice, pastor, no, es que la otra semana ya va a ser tarde. Mire, le propongo esto. Compremos, no hagamos la losa, compremos lámina especial, galvanizada, nueva. Cambiamos todo. Es más, yo hago el trabajo y no cobro nada. Yo sé hacer ese trabajo, va a ser mi ofrenda para Dios. Solamente pido que le paguen al equipo que me va a ayudar. Es todo lo que pido. Le dije, mira hermano, hagamos una cosa. No había Zoom ni esas cosas, todavía. Tenga la junta, usted como primer anciano. Si la iglesia dice que va, entonces yo lo apoyo. Y así fue. La junta lo aprobó y el proceso comenzó. Se empezó a quitar el techo de la iglesia. Algo salió mal, mis hermanos. Y el hermano, que sabía hacer perfectamente ese trabajo, tuvo un mareo en la altura y cayó. Todavía llegó con vida a Tampico, pero en vano fue intentar rescatarlo. Usted no tiene una idea del estrés que yo empecé a tener. La llamada rápida, salí de aquí, ni me acuerdo cómo terminé esa materia.
Llegué a Tampico, estuve en el hospital, acompañé a la esposa, el proceso, al hijo, ir a la autopsia de ley, a reconocer, el muchacho se me quebró en el carro. Una cosa impactante, yo me acuerdo de esa escena, ir en el carro en Tampico, hora pico, el sol, el hijo, el hermano llorando, papá, mi papá, ¿por qué no se amarró? Y deshecho en el asiento y yo manejando diciendo, eres pastor, acuérdate. Finalmente regresamos a Ciudad Mante y había que oficiar el funeral. Es de los funerales que más trabajo me ha dado. ¡Ay! ¿Qué digo? Y es de los funerales con más gente al que he asistido. La funeraria a reventar. Afuera, gente conocida y desconocida. Y yo en un rincón, mientras los hermanos cantaban, yo todavía decía, Señor, este sermón, no, este no. A ver, esta idea, Señor, dime qué digo. Porque yo mismo estaba con una sensación de tristeza muy profunda. Normalmente en funerales, cuando el esposo es el que muere, las viudas, normalmente es así, están sentadas. Hay gente que les ama, hijos o familiares, a un lado sosteniendo sus brazos. Y ellas apenas pueden mantener el ánimo para atender todos los abrazos, las condolencias que reciben. Normalmente es así, pero ese funeral para mí fue distinto. La viuda, la hermana Betel Calixto, de pronto interrumpe mi estrés y me dice, pastor, ya está listo. Cuando yo vi que era ella, me asustó. Y pensé, ¿no debería estar allá, hermana, sentada? Ya está listo, pastor, porque hay que empezar, me dice. No, ya voy, hermana, ya enseguida voy. Mire, nomás le vengo a pedir también un favor. Antes de que usted predique, yo quiero hablar. ¿Usted quiere hablar? Sí. No, pues hable. La hermana va y se para, fíjese bien, el ataúd del hermano, y ella se para, firme, derechita. Y dice, buenas noches a todos, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarme en este momento oscuro de mi vida. En este ataúd está el hombre que me ha acompañado los últimos años de mi vida. Ahí con él pareciera que están mis sueños y mis esperanzas. Pero no se equivoque nadie. Mis esperanzas y mis sueños están en mi Señor Jesucristo. Y yo sé, porque Él lo ha prometido, que yo lo voy a volver a ver cuando Él resucite. Y empezó a dar una lección del estado de los muertos, la resurrección tremenda. Yo lo único que alcanzaba a escuchar era, amén, amén, amén. Así un sermón poderoso. Cuando ella terminó y todos dijeron, amén, luego dijeron, ahora el pastor va a dar unas palabras. No, dije yo, ya no quiero hablar. La verdad ni me acuerdo qué dije. Yo me quedé con el sermón de la hermana, impresionado. Ese temple, esa fuerza, tan impresionado. Que cuando terminaron todos los servicios funerales, me le acerqué y le dije, hermana Betel, de verdad me asombró. ¿Por qué, pastor? Es que la veo con tanta fuerza. No la he visto derramar una sola lágrima. Y no es que no le duela, yo lo sé, pero me impresiona la fuerza que tiene. Se me queda viendo y dice, pastor, de toda la gente aquí, a usted es al que menos debería impresionar. Eso me pasa por hablador, dije. Tienes razón, hermana, pero sí me impresionó. Le voy a decir una cosa, me dijo. Mire, si usted no me ha visto derramar una sola lágrima, es porque no ha estado conmigo en privado. Yo jalé a mis hijos a la casa antes de venir aquí. Les dije, mijos, todo lo que van a llorar es aquí. Aquí y ahora lloremos a papá. Pero sepamos que él va a ser resucitado cuando Cristo venga. Y lloramos, pastor. Y hemos venido. Y le voy a decir un secreto. Usted vio llena la funeraria, ¿cierto? Sí. Le voy a decir por qué es. Usted es muy jovencito y usted no sabe que la mitad de la gente nueva en la iglesia en los últimos años entró por trabajo de mi esposo y mío y por obra del Espíritu. Damos muchos estudios, pastor, y mi trabajo es vender ropa entre la gente. Convivo con mucha gente
Y cuando mi esposo vivía, dimos un montón de visitas a la gente que sufría. Muchos funerales fuimos y les decía a mis amigas, mamita, no esté triste. El Señor Jesucristo es su esperanza, su vida no se ha acabado. Mamita, échele para adelante. Mire, todo el tiempo las estuve animando. Pastor, ¿sabe a qué vinieron todas ellas hoy? Ellas vinieron porque me quieren, sí, pero no vinieron solo por eso. Ellas vinieron a ver si lo que yo tanto les he predicado es cierto. Y sabe una cosa, para mí es cierto, pastor. Sinceramente, yo ya no contesté nada. Y entonces entendí lo que significaban estos versículos. Pasamos años asistiendo a un templo, años formados en una institución como esta, con el reino de los cielos como una semillita, sembrada en lo más profundo del corazón, o eso se espera. Pero va a llegar un día, lejos o cerca de aquí, donde vamos a necesitar saber si todo lo que hemos escuchado y predicado es cierto para nosotros. Y es allí, queridos jóvenes, donde te va a importar una semana de oración, donde vas a recordar las despedidas de sábado, donde vas a recordar y vas a necesitar que todos los sermones que escuchaste vuelvan. Cuando estés en medio de un momento quebrantable, es entonces cuando se sabrá si el reino de los cielos vive en ti o no. Y cuánto deseo en Cristo que así sea. Y que no descubras al final que todo lo que habías creído, en realidad nunca lo creíste sinceramente. La noticia final esta noche es la siguiente. El reino de los cielos no se aprende con teoría. No, sería muy bueno, porque haríamos un seminario donde todos nos certificaríamos para recibir el reino de Dios. Pero no funciona así. El reino de los cielos solamente se recibe por un milagro del Espíritu Santo en nuestra mente. Ese milagro se llama conversión. Es una mente transformada por el Espíritu, la mente que puede vivir en el reino de los cielos. Esta noche, yo no sé en qué reino vives tú, pero sí sé que el Señor quiere tenerte en su reino. La pregunta es, ¿tú quieres? Este canto sencillo es la oración de esta noche, la primera parte de la oración para irnos. La letra habla del rey David. Eismir Muñoz plasma en esta letra la conversión de un hombre que vivió en lo más oscuro para finalmente vivir en el reino de los cielos. Nunca pasó por su mente que sería rey, ni convencer a un gigante más fuerte que él. Era tan solo un muchacho que al viento cantaba con su arpa fiel, un pastorcillo de ovejas que amaba cantarle tan solo a su rey. Nunca buscó ganar premios por su linda voz, ni que este mundo aplaudiera sus actos de valor. Era tan solo un muchacho que al viento cantaba con su corazón, un pastorcillo de ovejas que amaba cantarle tan solo a su Dios. Corazón conforme al tuyo es lo que pido, que aún en mi error quiera volver a estar contigo. Dame valor para enfrentar, dame la fe
para confiar. Dame un abrazo, mi Señor, una vez más. Cuenta la historia que un día la guerra dejó una mujer y una orden, su cielo nubló. Ya derrotado lloró como un niño las notas que Dios escuchó. Contra ti solo he pecado, transforma mi vida, perdona mi error. Un corazón conforme al tuyo es lo que pido, que aún en mi error quiera volver a estar contigo. Dame valor para enfrentar, dame la fe para confiar, dame un abrazo, mi Señor, una vez más. Un corazón conforme al tuyo es lo que pido, que aún en mi error quiera volver a estar contigo. Dame valor para enfrentar, dame la fe. Hoy nos vemos en esta semana de oración todos juntos. Un día solos sabremos en qué reino vivimos. Pero cuando llegue ese día, la oración es que usted y yo podamos haber sido transformados en nuestro corazón y vivamos en el reino de los cielos. Alguien esta noche quisiera decirle al Señor: Señor, yo quiero vivir en el reino de los cielos y deseo que transformes mi corazón. Hoy el llamado es un poquito distinto. Es ponerte en pie, pero es avanzar un poquito, aunque sea un poquito. No pueden venir todos, pero puedes avanzar un poquito donde estás. Las palabras se olvidan, los actos se recuerdan. Camina un poquito y dile al Señor: yo quiero vivir en el reino de los cielos. ¿Quién desea decirle eso al Señor? Póngase en pie si usted desea y avance un poquito. Avance un poquito. No tiene que llegar acá si no alcanza o si está en un balcón. Pero avance, avance. Hoy vamos a clamar al Espíritu Santo para que haga lo que nadie puede hacer, solo el Espíritu. Oremos juntos. Padre Celestial, qué preciosa es esta universidad. Tú planeaste que aquí se dieran oportunidades, plataformas, año tras año, para que muchos jóvenes que han pasado y los que están, tomemos decisiones eternas por Jesús. Todo está puesto, la mesa está servida, pero Señor, ese cambio de reino y ese cambio de corazón no es posible para nosotros hacerlo. Eso solo es posible para tu Santo Espíritu. Pero estamos dispuestos. Y en pie y avanzando un poco te decimos: estamos dispuestos para que transformes nuestra vida, para que cambies nuestros motivos y coloques una mente renovada en nosotros. Señor, por favor,
Concédenos este milagro poderoso, que al salir por las puertas de este lugar tan especial, podamos salir quienes lo necesitamos con una visión distinta. Y las decisiones que debemos tomar para continuar en esa actitud puedan ser guiadas también por tu presencia. Guárdanos. Y finalmente te pedimos que el día que necesitemos saber si vivimos en tu reino o no, ese día descubramos que la semillita se hizo un gran árbol, que la levadura ahora es un pan que nos sustenta y que ese tesoro escondido ahora enriquece nuestras vidas y la de otros. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.